complicaría presentarlo mal porque es un matemático. Yo no sé si decir que es un ex doble rector, ex rector por dos, no tengo idea, él me lo va a especificar en todo caso. Rodrigo Arocena, matemático e investigador, fue profesor de la Universidad de la República en Uruguay hasta hace muy poquito, hasta agosto del 2014. Rodrigo Arocena, gracias por estar con nosotros en Claxo TV, aquí en el Congreso de la OEI. ¿Para qué sirve en la vida ser matemático? Bueno, para muchas gracias a ustedes por la primera es para corregirme a mí, tal vez, por ejemplo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Y la primera corrección es que soy matemático ex también. Ex. Yo era matemático en una vida anterior. Ajá. Desde hace 20 años mi tema es ciencia, tecnología, innovación y educación superior. Sí. Por eso estoy acá. No abjuro para nada de mi pasado matemático. Mi condición de matemático cuando fue intervenida la Universidad de la República hizo que todo el equipo de matemáticos viniéramos a trabajar aquí. Hace 40 años éramos docentes de la Universidad de Buenos Aires y tenemos un agradecimiento que uh-huh. no porque haya pasado ese tiempo ha disminuido, al contrario. Así pues... Perdón, ¿por qué? Porque en la Argentina pasó lo mismo. No es que la persecución se concentrara sobre los matemáticos o los físicos, pero en la Argentina, la famosa noche de los bastones largos con la dictadura de Onganía, se concentra en la Facultad de Ciencias Exactas en aquel y momento. Y eso fue indirectamente un beneficio para la Universidad de la República, porque a partir de eso varios docentes claro. expulsados o renunciantes después de la noche de los bastones largos fueron docentes de la Universidad de la República. Nuestro pequeño gesto solidario nos hizo ganar enormemente uh-huh. en términos humanos y culturales. Por ejemplo, yo gané a mi maestro como matemático, a Misha Kotler, extraordinario matemático. Matemático, ucraniano, argentino, uruguayo y muchos más. Pasando el tiempo, ese gesto solidario pequeñito de la Universidad de la República fue retribuido con un gran gesto solidario de la Universidad de Buenos Aires. Todo el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería fue destituido por la intervención militar. ¿Por qué? Por eso digo, ¿hay un ensañamiento especial contra ciertos sectores? ¿Del conocimiento? Tenía, en el caso uruguayo, creo que se pueden decir muchas cosas de los militares, menos que eran asimétricos en ese sentido. No, eran perfectamente asimétricos. ¿Por qué le cayeron? Borraban lo que fuera. Especialmente porque mucha gente del Instituto de Matemáticas tenía actividad universitaria, política, gremial, entonces fue concentrado sí. en eso. Bien. Pero nadie tiene por qué preocuparse de que hayan sido injustos. Echaron masivamente a todos uh-huh. y barrieron con la actividad sí. académica durante 10 años con un criterio muy igualitario, feroz y de retroceso. Rodrigo, ¿por qué la matemática primero y por qué reciclar o abandonar, no lo sé, la matemática después? ¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué la matemática primero? Yo entré a la Facultad de Ingeniería con una gran indecisión vocacional como tantos jóvenes. La matemática que me gustaba y que me sigue gustando, fue la manera de ganarme la vida uh-huh. prontamente. En plena militancia estudiantil, estábamos hablando de la segunda mitad de los 60, muy pronto me reconvertí a estudiante de matemática, me trajo aquí, cuando aquí nos echaron, porque fuimos los primeros echados por la intervención de Otalagano, estuvimos nosotros en entre los primeros echados a fines del 74, me permitió trabajar en Venezuela, allí ser alumno de Misha Kotler, terminar mi doctorado en matemáticas, pero tenía adentro el bichito de la cuestión social, era por sobre todas las cosas un militante universitario y político. Y cuando el tiempo del exilio me dio la tranquilidad que no habíamos conocido en otras partes, nos lo dio Venezuela, nos permitió vivir y trabajar en una universidad autónoma y cogobernada, a mi mujer terminar su carrera, a mí terminar mi carrera, tener hijos en un ambiente de tranquilidad que no había en el Río de la Plata en aquel entonces. Sí. La idea de que, bueno, había que aprovechar el exilio para aprender algunas cosas más, me acercó a las ciencias sociales y el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, mi magnífica y querida universidad donde me gradué, tenía una cosa tan interdisciplinaria que para su doctorado en Estudios del Desarrollo hasta aceptaba matemáticos, por lo menos aceptó uno. A uno. Volví al Uruguay unos años después, la Escuela Matemática Uruguaya es pequeña, como es pequeña el país, pero es muy fuerte.
Entonces yo me incorporé, me reincorporé, trabajé en ella, pero muy pronto sentí que mi aporte allí lo hacían mucho mejor otros compañeros. En cambio, la cuestión ciencia, tecnología y desarrollo, temática por la cual estoy hoy aquí acá, en Buenos Aires, sí, y tengo el gusto de conversar con ustedes, esa temática interdisciplinaria era menos cultivada. Venezuela me había permitido terminar un doctorado en matemáticas, me permitió terminar un doctorado en estudios del desarrollo, y entonces la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República aceptó crear una unidad de ciencia y desarrollo para vincular las carreras en ciencias exactas y naturales con los problemas del desarrollo social. En eso estoy trabajando desde el año 94. ¿Cuáles son hoy los problemas del desarrollo social? Porque estamos hablando... Me parece que una cosa era la concepción y la práctica del desarrollo desde los estructuralistas o los cepalianos y después los desarrollistas, digamos, en todos los países, en Brasil, en Uruguay, en la Argentina, supongo que también en Venezuela, de los 60 y los 70, y otra cosa es hablar de desarrollo hoy. ¿Cuáles serían las semejanzas y las diferencias? Da para extensas consideraciones la pregunta. Voy a centrarme en un aspecto, sí, porque es un poco lo que estamos trabajando en este evento. Si uno va a la visión tradicional del desarrollo, incluso con toda la creatividad latinoamericana en el asunto, había una idea que asociaba el desarrollo a la expansión del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, pero no visto esto como problemático. Era algo que iba a tener lugar. Si tú revisás el pensamiento estructuralista, toda la cuestión científica y tecnológica es naturalmente un motor del desarrollo, sí, pero no tiene una especificidad que merezca análisis, por cierto. Como aquí, una nueva idea de progreso indefinido tipo siglo XIX, algo así, ¿no? Sin casi duda, algo natural. Y sin problematizar, claro, cómo tenía lugar. Porque por era natural, ¿por qué problematizarlo? Aquí, ¿no?, se hizo a nivel pionero y brillante por mucha gente aquí en la Argentina, sí, aquí en Buenos Aires, pero sobre todo por el gran maestro latinoamericano de estas cosas, que fue Jorge Sábato, que claro, dijo, no, el desarrollo científico, tecnológico en general no es algo que podamos dar, por supuesto, como que va a suceder, tiene sus problemas, tiene sus especificidades. Si uno recoge los trabajos maravillosos de Jorge Sábato, no solo el más conocido de todo, el trabajo con Botana sobre el triángulo, sino el espléndido libro del año 75 sobre los problemas de ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina, y su capítulo especialmente el problema de las interacciones, uno ve ahí toda la cuestión social, los actores sociales, prefigurado mucho antes que en el norte se pusiera de moda hablar de sistemas de innovación. En esa perspectiva, que rescata lo más creativo del pensamiento latinoamericano, nuestra gran preocupación, y por aquí llego a la pregunta que no, sí, me la había olvidado, es que el conocimiento avanzado hoy por hoy, más que factor de desarrollo, es factor de desigualdad. Ajá. Entonces, ahí está nuestro problema fundamental. Tenemos en el mundo una expansión de la desigualdad basada en el conocimiento. Porque ¿cómo se llega a esa cadena de disvalor, en vez de cadena de valor, de conocimiento dinámica, convertido en desigualdad? Hay una dinámica... ¿Qué hay en el medio en esa que cadena? No es una dinámica como la de la tragedia griega, no es el destino ineluctable, sí, que no se puede de ninguna manera soslayar, pero hay una tendencia fuerte. A ver si logro explicarlo con una metáfora un poco elemental. Si uno basa su producción en un recurso natural, en el carbón, cuanto más usa el carbón, menos lo tiene, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si lo basa en el conocimiento y la educación superior? Cuanto más conocimiento se usa y más educación superior se pone en juego, no menos se tiene, más se tiene. Uh-huh. ¿Y qué le pasa a la inversa? ¿A los países de abajo o a la gente de abajo? ¿A los que tienen menos acceso a la educación avanzada o menos acceso a trabajos donde se exija seguir aprendiendo? Que aún lo que han aprendido empieza a deteriorarse. Entonces hay... A ver si entendí bien. El problema acá no es solo que los pobres sean cada vez más pobres, como si fuera la desigualdad económica concebida tradicionalmente, sino que acá el problema es que, sobre todo, al hacerse los ricos mucho más ricos en términos de conocimiento,
el polo de los pobres queda mucho más lejos del de los ricos. Sin duda que es así, pero también está el otro polo, porque imagínate, una persona que terminó de aprender más o menos a los 15, 16 años en una educación media incompleta, que trabaja 30 años de manera más o menos informal en empleos rutinarios que no le exigen aprender nada. A los 46 años, ¿tiene la misma preparación que tenía a los 16? No. No, tiene menos, claro. Sensiblemente menos. Ha perdido capacidad de aprender. No, nunca tuvo la ocasión de que sus actividades ocupacionales lo desafiaran a pensar, a trabajar en equipo, a encontrar soluciones, a innovar, que en el fondo no es sino resolver problemas. Entonces, ahí hay una cuestión clave que nosotros la tratamos de conceptualizar usando una vieja metáfora de la política científica y tecnológica. Y que me animo a usarla porque creo que ayuda a fijar la atención. Robert Merton, que se considera como el fundador de la sociología de la ciencia y la tecnología, hablaba del efecto Mateo. Qué cosa extraña. Mateo. El efecto Mateo. ¿Por qué el efecto Mateo? El efecto Mateo, en síntesis, es el siguiente. Si tú y yo tenemos equipos de investigación y nos presentamos al mismo llamado y tu diferencia sobre mí, la de tu equipo sobre el mío, es muy pequeña, pero lo ganas. 3 años después nos presentamos al nuevo llamado. ¿Qué va a pasar? Probablemente tú has cosechado a los estudiantes más prometedores, a los mayores recursos, etc. Entonces ha habido esta situación. ¿Por qué efecto Mateo? Robert Merton leía todo, leía el Evangelio también. Y en el Evangelio, según San Mateo, hay un versículo críptico que dice algo así como: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Nosotros tenemos la impresión, como metáfora para ocuparnos del mundo en que vivimos, que el conocimiento en lo que tiene que ver con sus beneficios, que son muchos, y en lo que tiene que ver con sus perjuicios, que no son pocos, está induciendo una especie de efecto Mateo generalizado. Los sectores sociales o las regiones geográficas con mayor acceso al conocimiento de punta y a la educación superior tienden a ampliar sus recursos de conocimiento y de educación superior. Y más bien lo contrario sucede en los grupos sociales y en las regiones geográficas postergadas. Entonces, esa preocupación porque el conocimiento, que como tú recordabas hace un rato, era la gran promesa de la modernidad, pueda transformarse más bien en lo contrario, es lo que obliga a pensar en la mejor tradición del pensamiento del latinoamericano sobre el desarrollo, pero sin repetir, en buscar alternativas originales. En eso estamos. ¿Y por qué lado están buscando, Rodrigo? Bien, estamos buscando por muchos lados. Quizás el ejemplo más claro es el siguiente. Lo que llamamos políticas de investigación e innovación orientadas a la inclusión social. ¿Cómo exponerlo muy sencilla, pero creo que no groseramente? ¿Qué pasa en países periféricos con la demanda de conocimientos? La demanda empresarial y aún del sector público con capacidad de compra por conocimiento generado en el país, por investigación, por gente altamente calificada, es relativamente débil. Nuestras fortalezas en lo productivo, desgraciadamente, no están en la incorporación de conocimiento avanzado y gente altamente calificada a la producción. Entonces, no por torpeza de nadie. Nuestra es nuestra en América Latina, en Sudamérica. En el mundo periférico en general. Ajá. Y particularmente en esta Sudamérica en vías de reprimarización, sí, en plena expansión económica. Recién, hace un ratito, escuchaba a un colega hablar de la situación brasileña, el gran gigante de la ciencia y la tecnología en Brasil, que contaba cómo las exportaciones con alto contenido y mediano contenido tecnológico de Brasil van bajando. Entonces, en ese panorama en el cual la demanda solvente, la demanda con poder de compra, de conocimiento, es comparativamente baja, ¿qué podemos hacer?
La que es muy alta es la demanda social de conocimientos. La demanda en materia de salud, de protección ambiental en lugares postergados, de vivienda, todas las cosas que tú conoces. Eso no implica investigación o innovación de segunda. Al contrario, implica investigación e innovación de primera. No podríamos, igual que en otra época, más o menos supimos tener políticas industriales heterodoxas para construir una base industrial propia. No podríamos tener políticas de conocimiento heterodoxas que centraran buena parte de nuestra atención, no toda, pero una buena parte de nuestra atención y nuestra capacidad científica y de formación de gente joven en la demanda social. Eso puede llegar, estoy soñando un poco, pero no demasiado, a ser un patrón de especialización productiva. Toma el ejemplo cubano. Cuba claramente ha hecho un esfuerzo enorme por hacer investigación en salud de primer nivel para atender problemas sociales. Sí. Cuba está exportando medicinas. Son anécdotas, pero la idea de que concentrar la atención... medicinas y médicos. Sí. Eso muestra que además de la oferta hay que atender a la posibilidad de inserción laboral. Pero en todo caso, ¿quién hubiera podido decir que Cuba iba a ser capaz de exportar medicinas de primer nivel? Lo está haciendo. Brasil lo hace, la Argentina lo hace. O sea, ejemplos podemos encontrar en todos lados. El asunto es pasar de los ejemplos aislados, de las anécdotas, a las tendencias. Lo social es un mercado en sí mismo para la innovación. Bueno, es un mercado sí, no si uno hablara de mercado. No tiene demanda solvente. Aunque no sea mercantil. Tiene una demanda potencial enorme que si la atendemos, no solo haremos cosas bien desde el punto de vista ético, porque atenderemos a los sectores más postergados, que yo diría que es lo primero que tenemos que hacer, pero además de un patrón posible de especialización productiva, tendríamos en el medio la posibilidad de legitimar la inversión en ciencia y tecnología. ¿Cómo es la historia de América Latina en materia de inversión en ciencia y tecnología? Los dientes de un serrucho. Periodo de bonanza, crecemos. Cuando hay retroceso, se deja caer. ¿Por qué se deja caer? Porque no juega un papel económico relevante y porque para la mayoría de la población le es ajena. Le es ajeno porque son ignorantes o le es ajeno porque no hemos logrado que la ciencia y la tecnología incidan en la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la gente. Si lográramos esto, entonces podría llegar a pasar que cuando pasen los periodos de bonanza, cuando lleguen los periodos de crisis, la inversión en ciencia y tecnología, en vez de ser lo primero que se corta, sea lo último que se corta, porque se llegue a comprender que es un factor de un tipo de desarrollo, no el desarrollo predominante hoy. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación hoy atienden a los ya privilegiados. Esto es cambiar la orientación. ¿Qué te decían? Yo supongo que 8 años como rector, hasta hace muy poquitito, te dieron la oportunidad de plantear esto en la Universidad de la República. Por cierto, por cierto. ¿Qué discusiones generó, qué debates o qué políticas generó dentro de la propia universidad? Primero que nada, hay que señalar cómo surgió esto en la Universidad de la República. Surgió en el año 2003, plena crisis. Nosotros tuvimos la crisis un año después que los argentinos, o sea, se desencadenó en el 2002. Frente a la crisis, el movimiento estudiantil planteó no puede ser que la Universidad de la República, que concentra a las 2/3 partes de la generación de conocimientos en el Uruguay, no esté poniendo, además de su vocación, digamos, genérica, solidaria, sus recursos específicos. Se hizo el primer programa de investigación e innovación orientados a la inclusión social, con poco apoyo interno y muy poco dinero, pero con buenos resultados. Y no solo, como era de esperar, en el campo de la salud, donde tú te podés imaginar, vas a atender a las poblaciones más carenciadas, repletas de problemas aumentados por la crisis, se hizo... Pero la mejora es rápida en ese caso. Y además es claro el problema. Claro, es claro el problema. A lo que sea es mucho. Niños con problemas de contaminación. Claro. ¿Sabes en qué también fue muy bueno? En hacer un relevamiento de cuáles eran los sectores sociales postergados apoyables. 2 años después se creó el Ministerio de Desarrollo Social en el Uruguay. Los estudios hechos con esta base fueron uno de los sostenes conceptuales para lo que se llamó
con muy buena imaginación, el PANES, Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social. A partir de eso, del nuevo rectorado en la Universidad de la República, de mayores recursos, desde el año 2008 la universidad ha institucionalizado el programa de investigación e innovación orientados a la inclusión social. Mil dificultades, algunos logros. No es la típica extensión universitaria, sino que está en el núcleo de desarrollo académico de la universidad. En el mero medio tratamos de ponerlo, vinculado con extensión, a la que intentamos impulsar mucho y curricularizarla incluso, pero tratando de enfatizar en esto, la investigación tiene que ser de primer nivel, porque o hay que hacer cosas que no se hacen o hay que hacer cosas diferentes para hacerlas con precios accesibles a países periféricos. Y eso cuesta que entre en las costumbres académicas, cuesta que entre en los sistemas de evaluación académicas y cuesta que entre en las prácticas cotidianas, porque no es solo una cuestión del investigador, es cuestión del grupo social que tiene el problema, es cuestión de la oficina estatal que va a respaldar eso, es cuestión no solo de encontrar las respuestas de investigación, sino la implementación vía innovación. Es un problema sistémico. Hay que tener paciencia, ganas de trabajar por mucho tiempo. Pero ¿no sería poner el conocimiento al servicio de la inclusión social? En eso estamos. Te presenté como ex-rector, dos veces rector. Como matemático me dijiste que ex-matemático. ¿Te despido como qué? Profesor de la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias. Ciencia y Desarrollo. Ciencia Creo y desarrollo. Que lo que hemos estado hablando exime totalmente de toda necesidad de contar qué significa eso. Ok, muchas gracias. Soy yo el que agradezco a todos los que hayan visto esto. Rodrigo Arocena, de la Universidad de la República, investigador en Uruguay, aquí en el Congreso de la OI en Claxo TV.